Marrero, uno de los responsables de esta movida loca que hay aquí en la puerta de C5N. Preparativos de lo que va a suceder y lo que vamos a ver a fin de mes en el Estadio Platense. Contanos, Héctor, rápidamente, ¿qué es todo esto? Todo esto es un quilombo, en una palabra. Porque la gente de C5N cualquiera no echa a la mierda todo en esto. Pero bueno, esto es una mostración de lo que vas a ver el 29 y 30 de noviembre en el Club Atlético Platense. Un evento solidario que estamos haciendo todos, gracias a vos, Eddie, de por sí siempre apoyándome. Y bueno, vas a ver toda clase de vehículos, donde, como se ve un Camaro, vas a ver un Viper, vas a ver una Ferrari, vas a ver Corot, vas a ver Autoamericano, vas a ver Falcon, vas a ver Chevrolet, vas a ver todas las clases de vehículos que no están en ninguna exposición. Bien, recordanos la fecha de esta mega exposición, que son dos días, sábado y domingo. 29 y 30 de noviembre. El sábado se abre las puertas a las 14 horas y se cierra a las 20, y el domingo es de 12 a 20 horas, con todo con un show que va a haber un chico que es DJ, que a la cual va a haber efectos especiales. Va a ser una linda movida, y el sábado para todos los expositores va a haber una fiesta electrónica. Bien, contamos que además esa movida, después Héctor va a venir al programa, lo va a contar, lo va a conversar, esta movida además es benéfica, porque ¿para dónde es? Es para el Hogar Pimpinela. Una causa muy noble, y cuando la pasión de los fierros se junta con algo de esto, que es ayudar, ayudar te ayuda. Tal cual, como vos lo decís siempre. Bien, seguimos con más, con esta loca movida de autos en la puerta de C5N. Movida de potencia, ¿no? Muy muy lindo, un V8 tiene, después, sí. Este a mí me encantó. Ay, a mí ver, también, claro. Lo que quiero, a ver, sí, ¿qué nos vas a mostrar? Ponelo en marcha un poquito, ¿podés, Jorge? ¿Sí? Bueno, acá, ahora con el cambio, con porque acá está el duende en el techo, acá está el amigo. La Furia Tuning. Furia Tuning. La Furia sos vos.
¿O el muñeco? No, los dos. Los dos, ¿no? Bueno, a ver, bájalo. Bájalo. Lo, ¿qué es? ¿De qué? Claro, nos va a decir que es con su auto, que es un Fiat. A ver, míralo. Se parece... Es, ¿le podemos poner Ale? No. Ale Lewin, por ejemplo. Claro. Alejandro Lewin. Es parecido. ¿Parecido? Sí, parecido. Y bueno, siempre tiene un doble ahí. ¿Este es Coco? Coco. Coco Lewin. Listo, quedó. Listo. Listo. Sí, sí, sí. Después vamos a sacar la foto con el verdadero, el que está en el control. Problema. Claro, productor ejecutivo de este horario. Y seguramente vas a ver la. Es muy parecido. Bueno, también, ¿cómo nace? ¿Qué? ¿Este es una especie de mascota que tenés para las exposiciones? Exposiciones para los chicos, para que saquen fotos, aparte de ver el coche, también que se luzca un poquito los chicos y tengan una distracción. ¿Qué tal, con Coco? ¿De qué zona venís? De Varela. De Florencio Varela, muy bien. ¿Y el auto? Bueno, este es el tuyo, con la bandera argentina de punta a punta. Es un también con un tratamiento bastante particular que hemos visto en otros tuning, que las puertas se elevan, ¿no? Como un Lamborghini. Lambo, son las puertas Lambo. La puerta Lambo. Sí, sí. Sí, después es pintura, lo que tiene es helografía. También tenés música. Hola, ¿cómo estás? El de la furia. El de la furia, el primero. Yo, pará, quedate vos, yo voy a buscar la furia. Pará. Bueno, vamos para la furia. Dale, vamos. ¿Pero vos sos la dueña? No, acá. Omar, ahí está Omar. Vamos. ¿Le da vergüenza a tu marido? No, no, es un amigo. Coco. Mirá, Coco la furia, Coco Lewin. Acá lo tenemos a Coco Lewin, que es la furia. ¿Dónde está la furia? Vení. Vení la furia, porque otra vez, entra. Yo voy a armar un poco un boliche acá, porque están todos mirando boliche, y filman, mirá. ¿Viste? Sí. Y el tipo trajo la furia, sabía que Lewin estaba acá, miren. Ustedes lo quieren... alguien parecido es quien tiene los controles del programa a esta hora, es bastante parecido. Muy muy bueno realmente, ¿no? El atractivo de los chicos seguramente, que vienen todos a sacarse una foto. ¿No? Sí, todos a sacarse fotos, sí, seguro. ¿Qué opina la todos la me mira, porque claro. está bailando Fitzroy. Claro, por supuesto. ¿Qué opina ella del auto tuneado? A ver, vamos a consultarlo. ¿Qué opinas de...? Seguramente compartís el gusto, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que es algo muy lindo, es algo muy novedoso, innovador. Así que la verdad que está muy bueno, porque da mucha alegría armar todo lo que lleva la preparación del auto, toda la previa, de ya sea una exposición, lo que sea. La verdad que es muy lindo, aparte es muy familiar, muy muy bueno. Bueno, muy muy bueno, gracias también por venir acá, por acompañarnos. Vamos, de maravilla, yo no, pero bueno. Un poco más movidito que pongan, a ver. Se le nota un bafle, ¿no? Bueno, la propuesta de hoy, con los autos en la puerta de C5N, con música. Les había dicho, mal tiempo no, ya se fue. Ya está, tenemos un día bastante lógico, ¿no? Mira, Velo. Es grande, ¿eh?